Pues la verdad es que es un congreso que merece la pena, es importante, es la segunda edición y hay que reconocer que desde luego la afluencia de público y de participantes pues es amplia. Eso refleja el momento trascendental que estamos viviendo en las ciudades. Las ciudades estamos en una etapa de cambio. El modelo anterior de funcionamiento por unidades verticales de gestión se ha terminado. Eso ha caído con la, igual que la caída de la construcción y del aprovechamiento económico de las ciudades, pues del dinero derivado del suelo. Eso ha desaparecido en España y eso también ha hecho que nosotros, las ciudades, pues en eficacia, eficiencia, efectividad en la gestión de los servicios públicos, hayamos tenido que cambiar más rápidamente. Somos las ciudades los ejemplos de que en estos momentos ya estamos en una situación de sostenibilidad presupuestaria, ya tenemos superávit las ciudades. Eso quiere decir que hemos hecho muchas cosas y muchas cosas bien las hemos hecho. Y por supuesto, lo más importante ha sido utilizar bien la tecnología y utilizar bien las relaciones público-privadas. Ahora ya no se entiende en las ciudades que las relaciones con las empresas contratadas de servicios públicos sean unas relaciones desvinculadas del funcionamiento del servicio y de la calidad del servicio y que no se use la tecnología. Eso ya no se entiende y aquí se ha visto. Hemos visto varios ejemplos. Hemos visto el ejemplo de Murcia, el ejemplo de Ávila, el ejemplo de aquí de Elche, en la ciudad de Elche. La ciudad de Elche es un ejemplo y nosotros pensamos que es muy importante que nos juntemos las ciudades y que compartamos los proyectos, tanto los exitosos como los que hemos fracasado, porque el conocer lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y compartirlo con nuestros compañeros nos va a permitir avanzar y desarrollar juntos. No tenemos que competir, nosotros Logroño y Elche no tenemos que competir, tenemos que compartir y tenemos que compartir experiencias, tenemos que intentar intercambiar las experiencias y los servicios y tenemos que trabajar en que en el funcionamiento de nuestras ciudades pues la economía de los ciclos de espacio corto pues funcione bien, sea ordenada y que las empresas y la tecnología, por poner los datos en abierto a los ciudadanos o a los pequeños emprendedores, va a beneficiar en nuevos desarrollos tecnológicos que van a beneficiar el funcionamiento de los servicios.